Lote 5, del 25 de febrero del 2021, hija de Bellerino West Coast, con quien sabe Tiffany. Potranca, retinta. Lote 11, Potro Alazán, nacido el 23 de mayo del 2021. Hijo de payaso rojo Goner con Chickwit Freckles. Seguimos aquí muy contentos con ustedes y es que aquí Rancho Begoña nos trae, nos trae una potranca colorada preciosa. Usted la puede ver aquí en pantalla con colores muy bonitos en este colorado tan peculiar. Así también sus formas. Es un lote muy interesante que ofrece Rancho Begoña en este momento, en esta séptima edición de la subasta. El nombre de este lote es Dandy Doll Bellerina. Y sus líneas principales, sus líneas genéticas sanguíneas, por arriba podemos encontrar a West Coast Wiz. Y por abajo, al famosísimo Shining Spark. Entonces eh, es una oportunidad grandiosa para usted. Rancho Begoña lo trae directamente desde su criadero para que esté a la mano para ustedes a través de su dispositivo móvil, si lo prefiere. Le recuerdo que la subasta va a ser en línea a partir del 24 de agosto y hasta el día 27 en el portal subasta .com. Le recuerdo, le recuerdo que hay que registrarse. Regístrese en este momento para que usted pueda ingresar su puja por este lote. O bien lo esperamos en el evento presencial el día 27 de agosto. Queda poco tiempo. Póngase muy atento y síganos a través de redes sociales. No olvide registrarse en la plataforma en este momento para que tenga más oportunidad de llevarse a uno de estos preciosos lotes a su rancho. Mire nada más. Y es que Rancho Begoña trae... De sus mejores lotes de su criadero a esta subasta. Es una oportunidad de oro y en este momento el lote 21 en nuestras pantallas. Una potranca valla mapana preciosa que está disponible para usted por parte de Rancho Begoña. Por arriba en su línea principal tenemos a Shining Spark y por abajo, por parte de las, la línea materna en su linaje, tenemos a Dual Pep. Esta potranca, se lo repito, puede ya adquirirla, bueno, ingresar más bien su postura para que tenga la oportunidad de adquirirla. Lo puede hacer a través de Internet, a través de la plataforma subastacuartoemilla.com. Lo invito a que se registre a la plataforma para que usted tenga la oportunidad de ingresar su puja por este lote. Le recuerdo también que la subasta en línea, a través de la plataforma... Arrancará el día 24 de agosto, del 24 al 27, o bien lo esperamos en el evento presencial el día 27 de agosto, en el Enso Charro de Tlajomulco, Jalisco. Le recuerdo que es dentro del marco del Campeonato Millonario de Charrería Hacienda Vieja. Por tanto, es una oportunidad de oro para usted. Eh, estos animales son los que podrán participar en los siguientes futurity creadores con excelentes premios. El premio de este año se va a llevar... Un millón de pesos, la bolsa ha crecido año con año, esperando que en próximos años siga creciendo, pero por lo menos próximo año se estarán llevando esos, ese millón también o más. Así que no pierdas la oportunidad de llevarse a un lote espectacular. Hay mucha variedad, excelente genética dentro de esta subasta. Lo estaremos esperando, regístrese y participe. Y seguimos con más de Rancho Begoña. Y en este momento, el lote número 36. Un potrillo prieto precioso, de excelentes líneas y, sobre todo, de una calidad genética que a usted seguramente le va a interesar. Este potrillo prieto de nombre Deep Freckless Beauty eh, trae líneas genéticas en las que destaca por arriba Peppy Sand Badger y por abajo también sobresale Lowell's Peppy. Un lote muy bonito. Eh, genética directo de rancho Begoña y es que en esta séptima edición tenemos de todo y de lo mejor por parte de los creadores que se han esforzado tanto en traerle a usted lo mejor en calidad genética en, en cuarto de milla en caballos cuarto de milla y bien puede participar por este lote en la subasta a través de internet a través de su casa desde su oficina en su dispositivo móvil tablet celular cualquier mecanismo a través de internet eh, la página subastacuartoemilla.com Arrancamos virtual el día 24 y terminamos el 27 de agosto teniendo nuestro cierre mixto, es decir, que estaremos en línea presencial el 27 de agosto, sábado 27, al finalizar el caladero del Campeonato Millonario de Charrería de Tlajumulco, Jalisco, el campeonato hecho y organizado por Tequila Hacienda Vieja, lo estaremos esperando, regístrese, regístrese en este momento y no se pierda la oportunidad de llevarse a uno de estos lotes que seguramente seguramente va a enriquecer la calidad genética de su rancho y le va a servir para lo que usted busque y requiera. Hay mucha variedad, así que lo estaremos esperando. Suba hasta cuartodemilla.com. Lote 38, Potranca Palomina nació el 26 de febrero del 2021, hija de payaso Rojo Goner y Porreindo Colena. Continuamos, continuamos con mucho más para ustedes, más lotes magníficos por parte de creadores de caballos cuarto de milla de Occidente. El lote número 44 de Rancho Begoña, muy trabajada la genética, un potrillo retinto, muy bonito, precioso, de nombre Belerino With Me. Este potrillo, déjeme platicarle un poco más de sus líneas gen genéticas, y es que por arriba destaca la sangre de West Coast Wiz. Y por abajo destaca también la sangre de Lean With Me. Un potrillo que está disponible para usted este año. Solamente este año va a tener este potrillo como una oportunidad de adquisición a través de la subasta anual. Arrancamos la subasta en línea si usted desea participar de manera remota desde su celular. Arrancamos del 24 al 27 de agosto. Puede ingresar su puja en el portal subasta Le recuerdo que tiene usted que registrarse para poder participar. O bien lo esperamos en la subasta presencial el día 27 de agosto, sábado 27, al finalizar el caladero de, de los caballos que estarán precisamente dentro del campeonato millonario de charrería Tlajumulco, Jalisco, en el campeonato de Tequila Hacienda Vieja. Así que, ¿qué espera? Regístrese en este momento y no pierda esta grandiosa oportunidad que Rancho Begoña y Creadores Cuarto y Milla de Occidente tiene para ustedes. Continuamos con más de Rancho Begoña. A continuación se presenta con nosotros el lote número 50, un potrillo canelo, muy bonito sus colores, muy auténticos, de nombre Gunner and Chick. Este potrillo, me gustaría platicarles un poco más acerca de sus líneas genéticas, y es que por arriba destaca, destaca la sangre de Colonel Smoking Gun y por abajo la línea de Smart Chick Olina. Este lote ya lo puede consultar usted dentro de la página de internet subasta cuarto un portal al que usted puede ingresar a través de ese, su celular en este momento. Lo invitamos a que se registre, por cierto, porque la subasta en línea arranca el día 24 de agosto y termina el día 27. Tenemos muy pocos días para gozar de la oportunidad de llevarnos a este lote, a nuestra casa, a nuestro rancho. Le comento también que no estaremos nada más en línea, sino también de manera presencial en el evento que usted ya conoce. El 27 de agosto, al finalizar el caladero, estaremos por ahí en el Lienzo Charro Santa María en Tlajumulco, Jalisco, dentro del Campeonato Millonario de Charrería de Tequila Hacienda Vieja. Lo invitamos a que se registre para que usted pueda participar en línea o bien lo esperamos en el evento presencial. Lote número 50 de Rancho Begoña. Otro Canelo nació el 5 de febrero del 21, hijo de payaso rojo Goner con Hollywood Dandy Doll.